Muy buenos días, nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 825 del manga, en el que decepcionantemente para mí no ha aparecido Jinbe, y pocas cosas de las que predije han ocurrido. Pero bueno, una vez olvidado esto, pasemos a lo importante, la review de este capítulo. Que aunque no haya traído cosas muy interesantes, sí que ha traído cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, la que puede ser la hermana gemela de Lola y el que puede ser el hermano o padre de Sanji. Incluso la historia o parte de la historia de Germa 6. Ahora empecemos con la review. En la portada nos encontramos en Wezaria, el lugar donde Nami estuvo durante el Time Skip. Y vemos a Haredas junto a cuatro viejos más que parece que están posando con mucho estilo. Algo que me ha llamado mucho la atención es que uno de los viejos tiene un sombrero muy parecido al de Law. Pero nada más, y no creo que tenga mucha importancia esta portada. Posiblemente en la próxima portada veamos a Mihawk o a Rayleigh, ya que creo que son los dos únicos que faltan. Y tras esto la mini historia debería de acabar. Ahora pasemos con el capítulo. Comenzamos el capítulo en el barco de Big Mom, y ya vemos una primera referencia a Alicia en el País de las Maravillas, en los soldados concretamente. Se parecen muchísimo. Como mucha gente ha dicho ya, es muy posible que este arco Whole Cake esté basado en parte en Alicia en el País de las Maravillas, y esto, en lo de los soldados, casi que lo ha confirmado. Vemos como Vito sigue manteniendo una conversación con Sanji, pero esta vez de un tema totalmente diferente a Purin, sobre Germa 6 y sus historias. Por lo visto, en un periódico llamado World Economic Times, muy popular en el mundo entero, publican unas tiras de cómics, en el que el protagonista, Sora, el guerrero de los mares, el cual podía andar por el agua del océano, acompañado de un robot que se podía transformar y su mascota, una gaviota, esto no parece One Piece, pero bueno, hacía frente a la armada malévola Germa 6. Este cuento del héroe marine era muy famoso en el mundo entero. Pero según lo que dice Vito, este cómic existía para lavar los cerebros a los niños para que estos idolatrasen a los marines y para que pensasen que la marina siempre luchaba por la causa justa, típico de la marina. Pero a Vito esto no le afectaba, ya que él siempre prefería a Germa, la armada malévola, que no escatimaba en esfuerzos para vencer a Sora. Claro que siempre perdían porque obviamente eran los malos. Mientras se dirigen a la habitación de Sanji, vemos como este se sigue molestando cuando lo relacionan con Germa, ya que él ya rompió sus lazos con ellos. Una vez llegan a la habitación vemos algo muy curioso, y es que la puerta, al igual que el barco, tiene cara y conciencia y se abre sola. Es como si estuviese vivo, algo parecido a lo que ocurría en Thriller Bark. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Tendrá algo que ver la posible fruta de Big Mom? ¿O será algo extraño y que puede que no conozcamos? Yo apostaría más por lo primero. Teniendo en cuenta que Oda puede estar basándose en Alicia en el País de las Maravillas, no me extrañaría que Big Mom tuviese una Zoan mitológica de bruja o una fruta relacionada con la brujería que pudiese dar vida a objetos inanimados. Dejando esto a un lado, entramos a la habitación y vemos a Caesar, el cual está encarcelado y quejándose como casi siempre. Algo curioso que Caesar dice es por qué a Sanji lo tratan como si fuese un príncipe. Otra vez se vuelve a relacionar a Sanji con príncipe. ¿Será que Sanji en realidad sí es un príncipe? Sabemos que el padre de Sanji es el mandamás de Germa 6, pero de la madre no sabemos nada. Puede que fuese una reina de algún reino del North Blue. De hecho, algo que se me ha ocurrido es que es posible que el matrimonio de los progenitores de Sanji también fuese de conveniencia, como va a ser el de Sanji. Pero ese matrimonio lo preparó el que en ese entonces era el mandamás de Germa 6, el abuelo de Sanji. Puede que la familia Beansmoke sea parecida a la Charlotte y que haga matrimonios de conveniencia para aumentar su poder militar. Y al igual que Big Mom ha aceptado en este caso, es posible que en el caso del padre de Sanji lo aceptase un rey de un reino que quería aumentar en poder militar. Al fin y al cabo sabemos que en One Piece muchos reinos se enfrentan entre ellos, por lo que aumentar el poder militar nunca está mal. Vito nos vuelve a repetir que la razón por la que tratan tan bien a Sanji es porque él será quien una a la familia Beansmoke y a la familia Charlotte. Pero Sanji se sigue negando y de malas maneras le dice a Vito que se vaya. Pero entonces es cuando Oda nos muestra un nuevo personaje, Gotti,
un asesino de los piratas Fire Tank, el cual se ha tomado muy mal las palabras que Sanji le ha dicho a Vito. Por su apariencia, Gotti parece un poco tonto y salvaje, pero lo más curioso es ese pedazo de arma que lleva como brazo derecho. Se parece un poco a lo que tenía Zephyr, aunque este parece ser un arma de fuego y no creo que esté hecho de Kairoseki, al contrario que el brazo derecho de Zeta. Gotti me ha parecido el típico personaje que si no hay alguien para calmarlo destruye absolutamente todo. Sanji sigue provocando a Gotti y cuando este le está apuntando con el arma, entra a la habitación una persona muy pero que muy parecida a Lola, pero que no es ella, ya que se llama o la llaman Okami, diciendo que ni se le ocurra hacerle un solo arañazo a Sanji, ya que es un hijo de la familia Bean Smoke, que si lo hiciese se cargarían a padre en un pestañeo. Cuando dicen padre, imagino que se están refiriendo a Capone, por lo que se deduce que Okami también es parte de los piratas Fire Tank, y por lo que parece es de las que más mandan, ya que saca de la habitación tanto a Vito como a Gotti. Y mientras tanto, Sanji se queda pensativo, ya que le suena de algo. Y obviamente que le suena de algo, ya que es igualita a Lola de Thriller Bark. Pero, ¿quién es esta mujer en realidad? ¿Será por casualidad la hermana gemela de Lola? ¿O será una mujer que es igual que Lola, pero que no tiene nada que ver con ella, tipo Tashigi y Kuina? Yo creo que es la primera opción, que es la hermana gemela de Lola y por lo tanto una posible hija de Big Mom. Y teniendo en cuenta que Big Mom ha tenido al menos 35 hijas, no me extrañaría que más de una fuesen gemelas, por lo que todo indica que volveremos a ver a Lola en este arco, y que se confirmará que la madre de Lola es Big Mom, trayendo algunas consecuencias como por ejemplo la alianza de los Mugiwaras y Big Mom. Abandonamos a Sanji y pasamos al grupo de Luffy. Han pasado varios días y vemos como todos están con un hambre que no pueden ni con su vida. Además, están en una parte del nuevo mundo en la que hace tanto sol que el propio agua del océano se está evaporando. Vemos como tanto Luffy, como Chopper, como Pedro, como Brook están intentando pescar algo para comer. Tras unos momentos graciosos, como Brook pidiéndole a Nami que le enseñe las bragas o Luffy viendo a Chopper como comida, como ya predije que probablemente sucedería en mis predicciones, consiguen pescar a un enorme pez, que según Chopper no tiene muy buen color, por lo que decide ir a mirar a los libros de Sanji para saber si es comestible, y se encuentra con que la piel de ese pez es venenosa, pero antes de que se lo pudiese decir a Luffy, este ya le había dado unos cuantos mordiscos. Tras esto vemos como Nami ha cocinado el pez siguiendo la receta de Sanji, y vemos como todos están llorando de felicidad al poder comer una comida tan buena, excepto Chopper, que está llorando mientras come, pero por la preocupación que tiene por Luffy, ya que no puede curarlo porque no tiene suficiente medicina, y cree que Luffy va a morir. Pero entonces recuerda que Luffy tiene una gran inmunidad al veneno, por la pelea contra Magellan y las hormonas de Ivankov. Al final, esa pelea le hizo más bien que mal a Luffy. Tras un momento muy gracioso entre Luffy y Carrot, Peckoms dice que ya deberían de estar llegando al territorio de Big Mom, y volvemos a ver la nieve de algodón de azúcar que deja loquísimo a Chopper y con muchas ganas de comerla. Pero de repente suena el Den Den Mushi, por las ondas de aviso que transmiten unas babosas de mar que indican que han entrado en territorio de Big Mom. Peckoms les recomienda a los Mugiwaras que se escondan, pero Pedro le dice que acaba de ver algo, y vemos una sombra de un barco. Peckoms cree que es un barco de exploración, por lo que simplemente tiene que seguir el protocolo y les pide a todos que estén callados. Pero cuando se acercan más al barco, Peckoms se da cuenta que no es un barco de reconocimiento, sino que es el barco de Germa Doble 6, los cuales parece ser que estaban en busca del barco de los Mugiwaras. Pero lo mejor de todo es que al fin vemos a un familiar de Sanji, que tiene cierto parecido con Zoro. Es una mezcla entre Sanji y Zoro. Y así acaba el capítulo. Los Mugiwaras sorprendidos y asustados, Luffy desmayado por culpa del veneno y estando en el punto de mira de Germa Doble 6. Y por desgracia nos ponen que la semana que viene tampoco hay capítulo, por lo que en principio, a no ser que le haya pasado algo grave a Oda, el capítulo deberíamos de poder leerlo el 19 de mayo, ya que el capítulo que ha salido hoy correspondía al del 5 de mayo, pero ha sido adelantado a hoy, 2 de mayo.
Algunos os preguntaréis por qué he dicho que a no ser que le haya sucedido algo grave a Oda. Y es que se rumorea que Oda está hospitalizado. Yo de momento no lo he leído en una fuente 100% segura, por lo que no me fío del todo. Una vez lo sepa con seguridad, imagino que subiré un vídeo informando o lo diré por Twitter. Ahora comentaré un poco el capítulo y diré una pequeña teoría. En cuanto a lo que ha sucedido en el capítulo de hoy, no se lo esperaba a nadie. Sobre todo el final y lo de la historia del principio de Germa 6. Es que al grupo de Luffy no le han dado ni la oportunidad de infiltrarse. Les han pillado antes de entrar en Whole Cake. En cuanto al familiar de Sanji, que parece una mezcla entre Sanji y Zoro, o es su padre o es su hermano. Parece bastante joven, por lo que yo tiraría más hacia hermano. De hecho, el parecido que tiene con Zoro puede ser una de las razones de que Sanji odie a Zoro. Pero lo importante es, ¿qué va a suceder ahora que el grupo de Luffy está frente a Germa 6 y el propio Luffy está desmayado y no puede luchar? La solución sencilla es que usaran el Cup of Burst, huyesen de esa situación y cayesen en Whole Cake, pero lejos del peligro. La segunda opción, y que también tiene unas cuantas posibilidades, es que arreste al grupo de Luffy por completo y que más tarde, de alguna manera, logren liberarse. Y la tercera opción, y la más loca y menos probable, es que la familia de Sanji sea buena gente y les traten bien. Pero vamos, esto es casi imposible, aunque conociendo a Oda puede que te venga con esto en el siguiente capítulo. Lo más probable es que sea la primera opción, ya que por lo que parece Germa 6 debe ser el rival del grupo de Luffy en este arco, y no creo que los vayan a enfrentar tan pronto, sobre todo cuando Luffy no puede luchar. Como ya he dicho varias veces, dudo que Big Mom vaya a ser derrotada en este arco, al menos por Luffy, ya que de momento no debería de poder con ella, y no sería tan épico que la primera vez que derrotasen a un Yonko no estuviesen todos los Mugiwaras presentes, como ya he dicho más de una vez, por lo que la tercera opción la veo casi imposible. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le dieseis un buen me gusta si os ha gustado. En la pasada review superamos los 5000 likes. Ojalá esta review también lo consiguiese, sería increíble. Comentad qué creéis vosotros que sucederá, preguntadme cualquier duda que tengáis que yo como siempre os intentaré responder. Os recuerdo que tenéis mi Twitter en la descripción, en el que os suelo informar casi al instante de cuándo ha salido el nuevo capítulo del manga, tanto en español como en inglés, como cualquier otra noticia relacionada con One Piece. Y ya por último, os agradecería mucho que os suscribieseis para ver muchos más vídeos de One Piece, tops, teorías e información y como no, la review semanal del manga. ¡Hasta la próxima!